Empresas de transporte serán las más perjudicadas durante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN durante 3 días. Las pérdidas son millonarias para la terminal de transportes por el no funcionamiento. Hasta el momento, ninguna empresa de transporte de la terminal de transporte de la capital araucana ha manifestado si durante estos 3 días no prestará el servicio de transporte. Aunque la mayoría de las empresas, por seguridad, siempre suspenden el servicio de transporte durante los días de paro armado. El departamento siempre reiterativamente ha estado viviendo esta situación. Pues las empresas hasta ahora no han manifestado nada aquí ante la gerencia, pero considero de lo que hemos venido viviendo nosotros aquí en el departamento de Arauca, es que las empresas van a paralizar porque no van a poner en riesgo su capital. Entonces, yo considero que las empresas no van a tener movilidad en este horario que ellos dieron, del 14 al 17 creo que es. Entonces, considero que no habrá despacho por parte de la terminal de Arauca. Para el gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, durante estos 3 días de paro, representa varias pérdidas para la administración de la terminal. Son unas grandes pérdidas. Usted sabe que lo que va entrando por despachos y por pruebas de alcoholimetría y sucesivamente toda la gente que nos visita para viajar, entonces lo que despachan en cada uno de los cubículos y los comerciantes que tenemos aquí. Entonces, eso siempre genera unas pérdidas, pero pues ya eso lo hemos vivido mucho más antes, entonces vamos a mirar a ver cómo nos va en estos 3 días de paro que van a tener. También las pérdidas son incalculables para las empresas de transportes y los comerciantes que están ubicados en la terminal. Las empresas intermunicipales e interdepartamentales pues también asumen todas esas pérdidas. Y nosotros aquí el transporte urbano, que son los taxis, esa cuestión que tienen un gran movimiento aquí dentro de la terminal, pues también se van a ver afectados. Entonces, imagínense las pérdidas que vamos a tener en esos días aquí en el departamento y en el municipio capital. Con la no prestación del servicio de transporte, se restringe la movilidad en el departamento de Arauca. Pues al no haber transporte, entonces se restringe la movilidad y pues de acuerdo a los anuncios que están que no van a respetar movimiento únicamente para ambulancias y que tenga que ver con algo que sea de suma urgencia, es que van a dejar paso, pues el resto se restringe y entonces dentro de eso tenemos el transporte intermunicipal, interdepartamental, en el cual va a estar restringido por esos 3 días de paro que van a haber. Las pérdidas serán millonarias para la terminal de transporte de la capital araucana durante estos 3 días.